Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Espectáculo, hablando de nuestra querida perla del Caribe, de Margarita. ¿Y a quién no le gusta el café? A todos, ¿verdad? Y en esta ocasión, Guayoyo Café nos invita a que disfrutemos de un buen guayoyito cuando visitamos la isla de Margarita. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me alegra muchísimo que nos hayan incluido en esta gira gastronómica de Margarita. Guayoyo Café es un punto de referencia importantísimo acá, no solamente por lo que representó hace muchos años, cuando ya de alguna manera también era una referencia icónica por el sitio en particular en el que está ubicado. Nosotros, como bien lo verás cuando tengas las tomas de la parte externa, tenemos una vista extraordinaria al mar, montados en un acantilado en el sector La Caranta, aquí en Pampatar. Y Guayoyo Café fue famoso hace muchos años, dejó de existir, y nosotros retomamos este lugar hace 2 años y medio, lo reestructuramos todo, lo remodelamos todo, y decidimos dejar el nombre del lugar como un nombre de recuerdo y de remembranza de lo que era este espacio para todos los habitantes de Margarita y todos los visitantes que durante los primeros años del 2000 visitaban asiduamente este lugar. Guayoyo está operado en la actualidad por el grupo LD, que además de restaurante maneja 5 hoteles en Isla Margarita. Es uno de los lugares consentidos del grupo por el lugar hermosísimo donde está enclavado, por la forma en la que se redistribuyó y la forma en la que se redecoró el lugar y por la propuesta gastronómica y la propuesta que representa este sitio para propios y extraños aquí en Margarita. Claro, la locación es tan rica desde el punto de vista histriónica, o sea, de fotográfica, fotogénica incluso, podríamos decir, que nos permitió inicialmente, como tú bien dices, dedicarnos a dar un café de primera calidad, un café de distintas variantes, distintos tipos de café de distintos lugares del mundo que enriquecían nuestra propuesta venezolana. Y luego nos fuimos, por supuesto, acompañados con dulces, con tortas y con todo lo que normalmente evoca un buen café. Pero también teníamos el tema del trago, de todo lo que representa la parte sabrosa y tranquila de la noche, el relax, y todo eso viene acompañado de unas buenas tapas, unos buenos pasapalos, y así empezó una oferta importante para pasar el rato, para pasar un momento diferente, y al final, por supuesto, esto terminó es la misma exigencia del sitio, llevándolo a enriquecer mucho más la carta, y hoy tenemos una carta rica en variedad para unas cenas de primera calidad. Un restaurante no dirigido a un restaurante de altísima cocina, porque es un restaurante que genera bastante volumen, pero la calidad es inmejorable, la presentación es excelente y la comida es riquísima en este lugar. Vengan por favor a Guayoyo Café, estamos ubicados en La Caranta, en Pampatar, en el sitio más hermoso de la isla de Margarita. Nuestras redes son Guayoyo Margarita en Instagram. Muchísimas gracias, Gaby, por este especial de turismo de Margarita. Ya es momento de despedir el programa, pero vamos a culminar con Explora Margarita, quienes invitan a todos a que conozcan cada uno de los lugares turísticos que puedes visitar aquí en esta isla. Y con esto nos despedimos. Chao, chao, Venezuela. Amigos de Globovisión Espectáculos, nosotros continuamos con este especial desde la isla de Margarita. Llegó el momento de conocer más lo que es esta hermosa isla, este hermoso estado, y para ello tenemos aquí a Vanessa de Explora Margarita, quien nos va a adentrar más a lo que es esta hermosísima isla. Bienvenida a nuestro espacio. Hola, ¿cómo estás? De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Y así es, vamos a adentrarnos un poquito más en todo lo que es la historia y también esos secretos bien guardados que tiene la isla. Porque como dice nuestro eslogan, Margarita es más que playas. Normalmente cuando venimos a Margarita es pura playas, pero como lo dices, es más que playas. Con Explora Margarita, ¿qué podemos descubrir? Bueno, tenemos una gran variedad de actividades para todo el público. Tenemos rutas de senderismo, que es lo que más hacemos generalmente, pero también tenemos lo que son las acampadas, que son maravillosas, por ejemplo, bajo la luna llena. ¡Wow! Eso es algo inolvidable. Y también hacemos un poquito más de aventura extremo, como lo que es el rappel, lo cual es, bueno, increíble, una experiencia totalmente diferente. ¿Y todas estas actividades en qué parte de la isla se hacen, en qué sectores? Porque normalmente conocemos las bahías.
y ya, pero tú nos adentras más. ¿Qué lugares son esos? No, nosotros hacemos rutas en toda la isla, inclusive vamos fuera de Nueva Esparta hasta lo que es el archipiélago de los Frailes. Y bueno, de verdad que tenemos una gran variedad, desde Macanao, aquí mismo en Pampatar. Tenemos, bueno, donde tú quieras ir, ahí estaremos. ¿Qué es toda esta enseñanza, o mejor dicho, qué les motivó a enseñar la isla de Margarita? Bueno, sinceramente de corazón nos motivó Valentina Quintero. Ella fue la que nos dijo, mira, ¿por qué no hacen esto de manera oficial? Y mi hermana y yo nos miramos a la cara y fue como que, ¿lo hacemos? Está bien, vamos a hacerlo. Y bueno, ha sido una preparación, ya constituimos nuestra compañía anónima que es Explora Margarita y de verdad que ha sido un reto, pero muy satisfactorio. Nos cuentas esta historia que inició por Valentina Quintero. Entonces, ¿cómo nace esta historia y desde cuándo están enseñando su hermosa isla de Margarita? Bueno, nosotros iniciamos como proyecto en el 2019, pero ya nos constituimos como compañía en febrero del 2020, gracias a Dios. A ver, y además de esas palabras, entonces, ¿qué las impulsó? Tienen este consejo, muestren a la isla de Margarita, pero no es fácil iniciar como una empresa, así que ¿qué los motivó? Bueno, creo que nos motivó la pasión por seguir luchando por nuestro país, por quedarnos. Ya nosotros estábamos idas prácticamente, pero decidimos quedarnos para seguir construyendo el país que realmente queremos, soñamos y que estamos seguros que en un momento va a llegar a ser así y muchísimo mejor. Claro.